Un nuevo derrumbe en una mina artesanal en la comunidad de La Esperanza número 2 en San Carlos, Río San Juan, provocó la muerte de dos jóvenes quienes quedaron soterrados en la finca Santa Fe, al sureste de Nicaragua, en áreas donde no está permitido realizar actividades extractivas. Realmente nos hemos enterado a través, ¿verdad?, de otros colegas ambientalistas nicaragüenses que tienen continua comunicación con las zonas donde actualmente la actividad de pequeña minería se está desarrollando de una forma invasiva, progresiva, pero sobre todo con altos niveles de riesgo, ¿verdad?, de accidente. Este nuevo accidente que se dio prácticamente desde el día de ayer en la comunidad de La Esperanza, número 2, en San Carlos, Río San Juan, se ha conocido el día de hoy por fuentes también oficiales, ¿verdad?, de la comunidad, de que se encuentran dos personas fallecidas, originarios prácticamente de Villa Sandino. Esto es preocupante y alarmante porque, si bien es cierto, la actividad de la pequeña minería ha avanzado de una manera progresiva en territorio donde históricamente la actividad no se había realizado, ni mucho menos la actividad de verdad con maquinarias pesadas como se está haciendo ahora, deja como resultado prácticamente estos datos, ¿verdad? Prácticamente estamos viendo de que avanza de una manera progresiva, pero que también hay cifras considerables que están dejando ver de que la actividad no está siendo rentable en términos del cuidado, ¿verdad?, y la protección hacia la vida humana de las personas. Según Hazel Torres, oficial de Industrias Extractivas del Centro Humboldt, al menos 33 personas han fallecido en accidentes de pequeña minería en el 2020 y primeros meses del 2021. El año 2020 y lo que es el año 2021, estamos hablando de 33 personas fallecidas, 5 personas que han logrado salir con vida y 33 personas que han perdido la vida en accidentes de pequeña minería. Es lamentable, esto no debería estar ocurriendo, pero también estamos hablando de que existe una falta en términos legales de una norma o una ley o en materia técnica de que existieran normas, de que mandaten el ordenamiento de esta actividad. El Estado debería de asumir el compromiso de llamar al ordenamiento de la misma porque se está volviendo cada día más un rubro económico que, si bien es cierto, genera un ingreso de manera directa hacia estas poblaciones, también está generando pérdida de vida humana, pero sobre todo el desequilibrio ecológico natural de las zonas donde se está viendo interrumpido todas las obras naturales, ¿verdad?, por el desarrollo de esta actividad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.